Bueno, resulta que estaba ahora desbrozando con la 480 y notaba algo raro. Hace un ruido raro como de embrague, que no estoy seguro lo que es, pero pues tendré que abrir a ver qué pasa. Creo que hicimos bien en desmontar, porque estoy viendo aquí algún trozo metálico ya. Vamos a desmontar un poco y a ver de qué es esto. Lo que es la campana de embrague está perfectamente. Es curioso que salga tanto aceite, porque realmente la máquina funciona perfecta, no se nota que coja aire por ningún lado. Bueno, los muelles están trabajando bien. Sí que es curioso que pierda tanto aceite el retén y que la máquina no falle. Es bastante raro eso. Pero quema que no veas esto. Pues no sé, aquí parece estar todo bien. Están un poquito azuladas las zapatas del calor. Pero aquí yo veo todo bien. Están aquí sus arandelitas. Yo pensaba que iban a estar las arandelas rotas, ¿ves? O un muelle medio roto o algo. Pero aquí veo todo bien. Los muelles en su sitio. Bueno, lo que son los casquillos no es que se muevan muy libremente. Nada, los casquillos los voy a desmontar, les doy un poco de lija. Y lo voy a volver a montar. Aquí está todo bien. Al embrague no le veo ningún problema. En cambio tenía aquí este trocito como de arandela que estaba suelto dentro. Yo creo que era eso lo que sonaba, porque aquí no hay nada más. Bueno, el embrague funciona perfectamente. Pues era ese trocito de arandela, ¿eh? Que no sé de dónde salió, la verdad. No sé. Es que no hay nada roto por aquí, no hay nada, no hay más trozos tampoco. Y la campana de embrague está perfecta, no sé. Bueno, quién sabe. Esto y esto.
Esto no hace falta apretarlo mucho, porque después, según empiece a funcionar, con la fricción tiende a apretarse siempre. Tornillos al sitio. Bueno, vamos a probar a arrancar a ver si ahora no hay ningún ruido raro. Pero bueno, yo estoy seguro que era el trocito ese de arandela, que al estar suelto, pues de vez en cuando se metería entre lo que son las zapatas y la campana, y por eso se enganchaba un poco y sonaba así un poco sonido metálico. Casi seguro que sería eso. Ooh.